hacerlo con ustedes. Guanapolo, ¡oh! Ok, vamos a interactuar, vamos a poner esto divino y armonizar las paredes. Bien. Guanapolo, ¡oh! En horita, ¡oh! En la mañana, ¡oh! En la linda, muchachita. ¡Que viva San Juan Bautista! ¡Que viva! Eso siempre se hace al final de cada toque, de cada cambio musical que se hace. Siempre. Eso desde que salió "Que viva San Juan Bautista", la música para. Entonces el poblado dice, todo el que esté en la cofradía, ¡que viva! Entonces ahí hablan y dicen, ahora vamos a bailar a Cana. Que vienen, ¿no? Y hacen su teatro, porque toda nuestra cultura tiene su poquito de teatro. Porque son las expresiones. Entonces vamos a trasladarnos ahora a las escalas dentro de ese mismo son tres toques mezclados. El tambor el picador lo hace redondo. Vamos a verlo los tres, ¿cómo suena? Parecido a lo que es la bomba, pero con un toque abierto. Ya que en la bomba trabajamos con toque cerrado, o tatán. La capitana, usando los mismos toques. Se ha tratado de hacer así para, como el baile lleva un torcido, en esta forma. Se trata de hacer una relación movimiento con lo que es la capitana. Y usamos otra base aquí. Y otro tambor va arriba, a nivel de cochea. Mientras las bombas van todos arriba, pegados. Vamos un poquito. Vamos a ver la bomba ahora.
A estos tambores también reciben un nombre que llaman tambores de Sarandunga. Tambores de Sarandunga o tambores de San Juan. Son unos tambores considerados tambores sagrados, porque solo aparecen para la fiesta de San Juan Bautista. Terminando lo que es el compromiso ritual, los tres tambores se ponen delante del altar y luego se tocan el próximo año otra vez. Eso permanece en la persona para tocar la lo que es el ritual. Deben de ser elegidos como compromiso. Aunque después, cuando están ya en la llamada, haciendo la fiesta para que todo valga, pueden tocar los jóvenes y todo y cosas. Pero para el ritual, eso no es específico. ¿Y quién la escoge? ¿Esa persona quién la escoge? La misma cofradía. ¿Entiendes lo que es la cofradía? O sea, por herencia, ¿no? Sí, el cabildo. Por herencia, realmente quien está encargado de hacer la Sarandunga se lo va pasando de generación en generación. Como anteriormente hacía con los oficios, tú eras, si yo era por ejemplo sacerdote, tú tenías que ser sacerdote por generación. Si yo era el rey, tú tenías que ser el hijo, el primogénito, tiene que ser el rey. Y así, así mismo se hace en este ritual. El que está tocando la Sarandunga se lo pasa a los hijos. Si no tiene hijos, a su generación. Al primo. Evangélico, evangélico. Un aplauso, caballero.